hiciste hoy? Bueno, hoy aprendí cómo cocinar los pequeños tortas de espinaca. Primero tenemos que cortar la espinaca. ¿Lo primero que hiciste antes que cortarla? Teníamos que mojarlo. Mojarla y cocinarla. Mojarla y cocinarla. Ajá. Después lo tenías que cortar. Sí. Después tenías que agregar dos huevos. Uh-huh. Y ya tenías que mezclar todo junto. Después agregas lo que quieres con eso. Harina. La harina y... Leche. Leche y... Lo que quieras, ¿verdad, Nani? Sí, lo que le quieras poner de gusto. ¿Y luego? Y luego lo... lo mezclas todo junto. Y mientras estás haciendo todo esto, tienes aceite calentándose. Sí. Y cuando por fin terminas, sí, pones una a la vez adentro. Uh-huh. Con una cuchara que... Sí, ya está. Muéstrala. Yo already put it. Ah, bueno, ¿y? Y pones unos cuantos adentro a la vez. Y si quieres darlos vuelta o moverlos, pues es esto. Uh-huh. Y si necesitas ayuda con todo eso, pues es el contenedor. Uh-huh. Oh. ¿Y cómo están los que están ahora? Ya los tengo que sacar. Siempre de acuerdo con dejar que el aceite se caiga un poco. Uh-huh. Y creo que les dejé quemar un poco. No importa. ¿Son mejores cuando están no olvides de bajar la... el fuego? El fuego. Bueno, ahora lo puedes apagar. ¿Ya se apagó? Muy bien. Ahora, si querés lavar lo que se ensució, ¿puedes tirar agua en esa sartén? No. ¿Por qué no? Porque explota. A ver, vamos a ver tus croquetas. Vamos a ver tus croquetas de espinaca, vamos a ver tu platillo. Sí. ¿Me lo querés mostrar? Sí. ¿Cuántas hiciste, te acordás? Hiciste 4 en cada sartén. ¿Y cuántas sartenes cocinamos? 4. Entonces, en total, ¿cuántas hay? 16. Muy bien. Besos. ¡Mua!